Ok, vamos a continuar el juego. ¿A quién vas a llamar? Hola. Nathan. Jody. Jody, ¿dónde estás? Han vuelto. Me están rodeando. Oh, Dios, Jody, ¿qué sucede? Estoy cansada. Tan cansada. No creo que lo logre. Dime dónde estás. Iré ahora mismo, Jody. ¡Jody! Miras. Oh, estoy enloqueciendo. Pensé que nunca desvelarías, pequeño. ¿Dónde estoy? Estás en mi casa. No es muy lujosa, pero es tranquila.
Te encontré en la calle hace unos días. En bastante mal estado. ¿Me has estado cuidando? Ah, vamos, alguien tenía que hacerlo. No podía dejarte tirada, muriendo como un perro en la calle. Soy Stan. ¿Y tu nombre? Jody. Bienvenida a la tierra de los vivos, Jody. Es lindo tener compañía de vez en cuando. ¿Quieres café? Es fuerte. Sabe mal, pero te ayudará con el frío. No te quemes. No quería salir hoy. Pero mejor a Pitsi. ¿Hace cuánto estás en la calle? Quédate si quieres. No tengo mucho, pero todo lo mío es tuyo. Gracias. ¿Qué vas a hacer? No, no, yo no voy a hacer eso. No, no, ¿por qué? Ni modo, tengo que seguir el juego. Ay, Dios, bueno, deja de perseguirme, bueno, por Dios. Ya. Hey, niña. Ten cuidado con eso, es muy filoso. ¿Por qué te quieres matar? Si eso es un don para ti. ¿Estás nerviosa? ¿Te has drogado? No. No, 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 no. No, no es lo que crees. Es difícil de explicar. Bueno, no digas nada. Calla. Pero debo decirte, no tengo drogas y no quiero tener nada que ver con eso, ¿ok? No, no, eso estoy diciendo. Ok, esa es la verdad. No, para que me lo va a congelar, estoy congelando.
¿Y ahora? Bueno, has vuelto a la vida. ¡Aleluya! ¡Alabado sea! Bienvenida a nuestro reino, señora. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ya fue a visitar allá. Ya no nos queda comida. No nos queda nada. Algo tenemos que hacer. ¿Quieres ver cómo funcionan las cosas por aquí? Sí, sí, un momento. Vamos a ver, pues, cómo funciona. Tenemos que conseguir $5, eso es para algo caliente. Bien, lo intentaremos. Con suerte el frío hará que la gente sea generosa. Stan, no creo que tenga sentido que los dos estemos aquí. Intentaré por allí. Sí. Buena suerte. ¿Vas a pedir? A ver, deme. Deme $50. Please, please. Pizza también. Es combustible. Es tan difícil. Yo quiero pizza. Le dije que si no le gusta. Hey, nena. ¿Quieres unos dólares extra? Tal vez pueda ayudarte.
¿Tú quieres ayudarme? Bueno, yo te hago un favor a ti y tú un favor a mí. $10, dices? Ven atrás conmigo. Voy a aceptar. $10. Bueno, la tengo a Aiden ahí. Cualquier cosa me defendes. Muy bien. Sígueme, nena. No sabes con quién te metiste, papito. No. ¿Qué quiere decir no? No existe decir no. Escucha, cariño. Lo harás y te gustará, a menos que quieras verme muy enojado. No sé por marcar. ¿Cuándo se deterioró tanto esta ciudad? Hey, la última vez que me fijé, la economía no andaba bien. Algunos caen en tiempo. La verdad que aquí adivino dónde voy porque no hay nada que te dirija como los otros juegos. O sea, no hay indicaciones que te digan, tenés que ir ahí. Tengo que ir a pedir dinero, pero no sé a dónde. Me regreso. Y se ve ahí también. Cajero automático, yeah. Coin return.
Ya conseguimos para comer. Vamos, let's go, vamos. ¿Es tu guitarra? Sí. Casi se congela mis dedos antes por tratar de tocarla. ¿Quieres probar? Adelante. Lo cantante. Gracias. Gracias. Ya es suficiente. Veamos cómo andas, Dan. ¿Cómo estás? Nada bien. ¿Tú? Hola, mía. Jody, ¿de dónde sacaste ese dinero? Lo encontré. Había alguien con una guitarra y yo sé tocar la guitarra. Gané unos dólares. $15. Qué bueno, eso es algo. Eso sí que es un montón. Quédate aquí. Iré a comprar comida. Wow.
anciano. ¿Ganaste la lotería, suertudo? No quiero problemas. ¿Problemas? ¿Qué irrespetuoso, señor? ¿Nos ve como problemas? Vamos, chicos. ¿Tienes sed? Sí, lo tengo, amigo. Mierda. ¿Viste eso? ¿Viste cómo el idiota se dobló hacia arriba? ¡No! Aléjate y no saldrás herido. Mira aquí. Parece que el vago tiene novia. Sigue filmando, ¿eh? Mostremos cómo tratar con peces de mar. Aprendí en el ejército. Sí, pero ellos eran cuatro. Solo contra ti. Cuatro idiotas. No sabían cómo pelear. Salgamos de aquí antes de que vuelvan. Está bien. Ven, Jody. Sírvete. Hey, tengo un poco de chocolate de postre. ¿Chocolate? Ya no me acuerdo cómo sabe. ¿Qué pasó, Stan? Una pelea. Si no fuera por Jody, seguiría allí. Debieron verla. Había cuatro tipos. Jody les pateó el trasero. Walter, ¿cómo terminaste aquí? Era maestro de escuela. Hasta que no pude seguir pagando mis deudas. Perdí mi casa, mi trabajo, mis amigos. Y terminé aquí, en la calle. ¿Hace cuánto estás aquí? Descubrí el puente hace 6 meses. Conocí a Walter. Luego a Jimmy. Martes está aquí hace 3 semanas. ¿Y cuándo nacerá el bebé? El próximo mes. Hace unos días que no patea. Espero que esté bien. Su novio la golpeaba. Él no quería un bebé. Seguro la habría matado. ¿Los conocías? Sí, los había visto. Esos chicos buscan una pelea fácil. Tienen teléfonos con cámaras y creo que les gusta hacerse ver. Grandotes con sus amigos. Malditos locos. Me agarraron una vez.
Aún no me recupero. ¿Qué hay de ti, Jody? ¿No has dicho mucho acerca de ti? ¿Cómo fue que terminaste en la calle? Hice cosas que no me enorgullecen. Hasta que me di cuenta de que me usaba. Yo sé... sé que sonará muy extraño, pero soy diferente. Y eso ha hecho a mi vida un gran desastre. Dijiste que eras diferente, Judy. Dinos cosas. Ya no importa. ¿Qué haces? Confía en mí. ¿Estás bien? Stan, mi amor. No, Jody, detente, no es gracioso. Ha pasado mucho tiempo, Stan. 4 largos años. ¿What? ¿Nancy? Nancy, no. No puede ser. Soy yo, mi amor. Nunca me fui. Estuve a tu lado todo este tiempo. Rompe el corazón verte tan perdido, desesperado. Es difícil, Nancy. Tan difícil. Estoy vacío sin ti, amor. Tan vacío. Deja de vivir en el pasado, Stan. Nada cambiará lo que tuvimos juntos. Pero debes comenzar una nueva vida. Volver al trabajo. Enamorarte, ser feliz de nuevo. Por mí, Stan. Hazlo por mí. Te extraño. Dios me ayude, te extraño. Wow. Gracias.